Hola, soy Obi-Juan y este es el vídeo 5 de la sesión 7 del Laboratorio de Arquitectura de Computadores en la Universidad de Juan Carlos. Vamos a aprender a utilizar los saltos condicionales, que es lo que permiten al procesador tomar decisiones. Pero antes de enseñároslo, vamos a situarnos aquí en, las, en los saltos condicionales. Antes de enseñároslo, Voy a hacer un pequeño ejemplo de algo que se me quedó por explicar la vez pasada, y es un ejemplo muy sencillo de un caso que no es un salto ni hacia adelante ni hacia atrás, sino es un salto a la propia instrucción, es decir, una especie de bucle infinito de una única instrucción. Mirad lo que ocurre si yo pongo esto, voy a poner una etiqueta aquí que se llama inf de infinito, y voy a hacer un salto a la propia etiqueta. Esto vemos que esto es, un, esto es un, un bucle infinito. El procesador empieza a ejecutar esta instrucción y cuando llega aquí lo que hace es que salta a la propia dirección y vuelve a ejecutar la instrucción, que vuelve a saltar sobre sí misma y se queda toda la vida aquí hasta, le, hasta que le quitemos la alimentación al procesador. Esto sería un bucle infinito de una sola instrucción. Es lo que se suele utilizar cuando quieres, cuando estás depurando y quieres hacer que el procesador pare. No existe una instrucción para pararlo, pero sí existe esta instrucción que te permite meterlo en este bucle infinito y que no haga nada. Si lo ensamblamos, ahora que ya entendemos cómo funcionan las instrucciones de salto incondicional, vemos que efectivamente esto solo es una única instrucción, y esto queda traducido como, lo voy a poner en decimal, como hal x00. Que esto significa: realiza un salto. A la dirección destino que está cero medias instrucciones hacia adelante, es decir, quédate, incrementa el contador de programa en cero, es decir, quédate donde estás. Y la dirección la dirección siguiente, que sería la que está aquí detrás, la que iría a la dirección 4, en la 40.0004, esa se guarda en el registro X0, es decir, que, que la ignoramos, claro, porque esto es un salto incondicional, entonces no queremos esa dirección. Si esto lo, lo ejecutamos, pues vemos que el contador de programa se queda con este valor, 40 todo el rato, porque se incrementa en cero. Cada vez que ejecutamos la instrucción, se incrementa en cero. Es decir, permanece en su mismo estado. Con lo cual, esto está constantemente ejecutando, ejecutando la misma instrucción que no hace nada. En otros procesadores existe una instrucción que se llama halt, que te permite pararlo. Pues, bueno, aquí en RISC-V tenemos esta, hacemos este branch sobre sí mismo, que es el HAL X00, que tiene el mismo efecto. Bien, pues vamos ya a la parte de, de las instrucciones condicionales. ¿Cómo hacemos que un procesador tome decisiones? Bueno, si, si has programado alguna vez en lenguajes de alto nivel, que la mayoría de vosotros sí, sí que lo habéis hecho, existen en todos los lenguajes, existe una... Una instrucción que se llama if. If ocurre algo, entonces se ejecutan una serie de instrucciones y si no se cumple la condición, se ejecutan otras instrucciones. Esto, estos dos bloques, aquí solo hay una instrucción de print y aquí solo hay una, pero aquí podría haber varias. Esto significa que si, si, la, si se cumple esta condición, que esta es una condición de igualdad, si dos variables son iguales, se ejecutan todas las instrucciones que están aquí y si no, todas las instrucciones que están aquí. Son dos bloques de instrucciones que se ejecuta o uno u otro no se ejecutan los dos a la vez las instrucciones que hay delante se ejecutan todas aquí se ejecuta esto o esto en función de la condición y luego se continúa ejecutando todo lo que viene por aquí y eso este mecanismo de leave, es lo que permite a, en los lenguajes de programación tomar decisiones bueno pues cómo funciona esto en los procesadores para que un procesador pueda tomar decisiones existen unos mecanismos que son los saltos condicionales que es precisamente esto. De hecho, las instrucciones if se, se implementan por dentro utilizando estas instrucciones de salto condicionales. Para hacer el, estas condiciones necesitamos dos partes. Una es la parte de la condición que en el, que los procesadores normalmente suelen ser comparaciones. Se comparan los valores de dos registros o de un registro con una variable, se hace una comparación y según esa comparación se hace un salto hacia una zona de la memoria o hacia otra zona de la memoria. En el Rigs5, la, las instrucciones de salto condicional lo hacen toda la vez, te hacen la comparación y en función de esa comparación saltan a un sitio o saltan a otro. Con lo cual es una única instrucción, es una única familia de instrucciones que son equivalentes a, a este if. O, aunque bueno, en realidad... La realidad es el procesador, o sea que los lenguajes de programación, cuando metes un if, esto se va a traducir a estas instrucciones que conoce el procesador, que son los saltos condicionales. Bueno, pues vamos a implementar este programa tan sencillo, que es un programa que, si dos variables son iguales, me imprime el mensaje iguales, y si no, me imprime el mensaje diferentes. En el caso del en el ensamblador, esto lo vamos a utilizar dos registros, por ejemplo, el registro T0 y el registro T1. Si son iguales, imprimimos un mensaje, el mensaje iguales, y si no, imprimimos este. Vamos a hacer este programa. Parto ya aquí de, de una plantilla, aquí me he puesto los comentarios de qué es lo que queremos hacer. Esto sería un lenguaje de alto nivel. Vamos a ver cómo realmente el procesador hace eso. Y como siempre, tengo aquí ya mi, mi plantilla definida. Estos son los dos mensajes que queremos imprimir. Son dos cadenas definidas en tiempo de compilación que están aquí almacenadas en el segmento de, de datos. Una es iguales y la otra es diferentes. Partimos de mi programa principal. Bueno, este es el punto de salida con la etiqueta fin. Aquí ya devolvemos el control al sistema operativo. Aquí terminamos. Voy a escribirlo aquí. Esto es para terminar. Y mi programa empezamos asignando dos valores a los registros T0 y T1. Vamos a meterle dos valores constantes para probar de momento que sean iguales, luego, lo, lo, luego los cambiamos y aquí es donde vamos a ver cómo tomar la decisión. El procesador tiene que decidir, tiene que, en función de si son iguales o no son iguales los registros, pues... Tiene que ejecutar una serie de instrucciones o tiene que ejecutar otras. Es decir, el procesador toma una decisión en función del valor que tengan esos dos registros. Que aquí le damos un valor constante a estos registros, pero luego estos registros pueden tomar diferentes valores y el procesador decidirá qué instrucciones ejecutar. ¿Cómo lo hacemos? Pues en el RISC-V, para tomar estas decisiones, tenemos las instrucciones de salto condicional. La más sencilla es la de igualdad. Y se escribe así, es un branch, es... Branch EQ significa salta si se produce la condición de igualdad. Y aquí ponemos los registros que queremos comparar. Siempre esta condición de igualdad la vamos a hacer entre dos registros. Solo puedes hacerla entre dos registros. Si quieres hacerlo entre variables, primero tendrás que ver el valor de las variables de memoria. Meterlas en registros y realizar la comparación en los registros, el salto condicional con los registros. Pues si sí, el registro T0 es igual al registro T1, entonces salta a una zona de memoria que está definida por la etiqueta igual. Vamos a poner iguales. Y entonces aquí en iguales, en esta zona, vamos a poner el trozo de código que se corresponde, que tiene que ejecutar la CPU cuando son iguales. Aquí decimos, los registros son iguales. ¿Qué queremos que haga cuando son iguales? Pues vamos a imprimir el mensaje iguales. Ya sabemos cómo se imprimen los mensajes. Cargamos la dirección en el registro a cero la dirección donde se encuentra eh, los datos de la cadena iguales metemos en el registro A7 el código del servicio que queremos ejecutar que en este caso queremos imprimir una cadena pues este es el servicio print string que lo tenemos definido aquí esta constante está definida aquí en el registro servicios.asm para facilitarnos la vida y llamamos al sistema operativo <coughs> y qué ocurre si no son iguales pues si no son iguales se ejecuta la siguiente instrucción, la que está a continuación de este salto condicional. Entonces, aquí tendremos el bloque de código, este de aquí, que es el que se ejecuta si los registros no son iguales. Fijaros que los registros o son iguales o no son iguales. Entonces, o se va a ejecutar este trozo de código o este trozo de código. No se van a ejecutar los dos a la vez. Por eso esto es una toma de decisiones. O hago esto o hago lo otro en función. En este caso de la condición de igualdad, pues si los registros son distintos, no son iguales que queremos imprimir, pues vamos a imprimir otro mensaje, el mensaje diferentes. Lo mismo, cargamos en el en el registro a0 la cadena msg_diff, metemos en el registro a7 el código print_string para que para llamar al sistema, para llamar al servicio de imprimir una cadena, llamamos al sistema operativo, y cuando va por aquí, luego continúa por aquí ejecutando y termina. Y ahora aquí también queremos terminar. Y entonces lo que hacemos aquí, ya para terminar, es que hacemos un salto incondicional a la etiqueta fin. De manera que al final, si haya tomado la decisión que se haya tomado, los, las, las dos ramas, los dos trozos de código, acaban por aquí, por el punto de salida. Y aquí termina nuestro programa. Vamos a probarlo. Como partimos de valores de T0 y T1 que son iguales, la cadena que se debe imprimir aquí en la consola debe ser iguales. Vamos a probarlo. Esto lo, lo ensamblamos. Perdona, tengo aquí un error. Esto es sin el dos puntos. Ahí. Ensamblamos. Ejecutamos y me dice iguales. Si ahora ejecutamos el programa, pero imaginaos que ahora los registros pues, tienen valores distintos, por ejemplo 20 y 30, si volvemos a ejecutar el programa, ahora me dice diferentes. ¿Veis? Es un programa que me ha sacado resultados distintos, me ha ejecutado diferentes instrucciones en función de los valores de unos registros. Y aquí, este es un ejemplo muy sencillo que lo he dado, aquí le he dado valores constantes pero este registro podría ser una información que le hemos introducido por el teclado el usuario entonces en función de si hemos apretado una tecla hacemos una cosa o hacemos otra o esto puede venir de los periféricos un pulsador de un periférico si hemos apretado ese pulsador o esa tecla del periférico pues hago una cosa o hago otra en fin esto es lo que permite al procesador tomar decisiones y solo esto es la única instrucción, o sea, es la única familia de instrucciones, el único mecanismo que tiene el procesador para tomar decisiones. Cuando estamos haciendo un programa de alto nivel, en, en este caso esto es Python, pero puede ser lenguaje C, lenguaje ADA, en JavaScript, cualquier lenguaje de alto nivel, que tenemos instrucciones de tipo IF y muchas otras, al final todo se va a compilar a código máquina. Que lo ejecuta el procesador. Y el procesador solo sabe hacer estas instrucciones. Entonces, por muy complicado que sea el programa de inteligencia artificial que estáis ejecutando de Machine Learning, al final, el procesador solo las decisiones las toma solo en base a, si es un RISC-V, solo a las instrucciones de salto condicional. Si es otro procesador, a lo mejor son instrucciones separadas, una de comparación y otra de salto en función del resultado de la comparación. Pero en cualquier caso, es el mismo mecanismo. Fijaos qué cosa más, más curiosa, ¿no? Que al final, toda la complejidad, todos los juegos, todo, por muy complejo que sea, los mecanismos en el procesador son, son muy, muy, muy sencillos. Lo que ocurre es que el procesador ejecuta millones de instrucciones por segundo, muy rápido. Entonces, hace estos saltos condicionales muy rápidamente. Bueno, este programa, una vez que está ensamblado este código máquina, que si lo echamos un vistacillo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 instrucciones que están almacenadas consecutivamente en estas direcciones de memoria. Están consecutivamente porque el ensamblador me las ha organizado así de esta manera. Me las, ha, me las ha puesto juntas para no perder espacios de memoria. Si esto lo visualizamos así en, en este dibujo, lo voy a poner aquí. <coughs> Aquí tenemos las direcciones de memoria, las he puesto en azul, aquí tenemos el código máquina, pues esta instrucción verde se corresponde con la de salto condicional, de manera que el procesador ejecuta esta primera instrucción, después ejecuta esta siguiente instrucción, después ejecuta el salto condicional y ahora aquí ya es donde se bifurca ya. Si la condición se cumple, es decir, si T0 es igual a T1, ya hace un salto aquí, a esta dirección. Y empieza a ejecutar las instrucciones naranjas, pero si la condición no se cumple, es decir, si T0 es distinto de T1, lo que se ejecutan son las instrucciones amarillas. ¿Veis? Tenemos dos tipos de. dos bloques de instrucciones que están consecutivamente situados en memoria porque el ensamblador me los ha situado así, pero en realidad nuestro código está partido. Está partido en dos trozos: el código para una condición y el código para otra condición. Y haciendo un salto condicional, pues ejecutamos una o ejecutamos otra. Lo que ocurre es que cuando ejecutamos la amarilla, cuando ya hemos terminado de ejecutarla, esta, esta instrucción de aquí era un salto aquí a fin, de manera que estas dos instrucciones ya se ejecutan en los dos casos. Tanto si la condición se ha cumplido como si no se ha cumplido, estas dos instrucciones se ejecutan siempre. Y estas dos de aquí igual. Lo que varía ya es lo amarillo o lo naranja. Esto ya depende del valor de los registros. Unas veces se ejecutará esto, otras veces esto. Pero esto se ejecutará siempre. Esto es lo que llamamos una bifurcación, precisamente porque se hace un salto. Y normalmente, a bajo nivel, así es como está almacenado en memoria y así es como, como funciona. Pero cuando lo ejecutamos, cuando estamos pensando a nivel algorítmico, pues pensamos de esta manera. Pensamos que, bueno, pues estas son las instrucciones que va ejecutando mi procesador y llega un momento en el que hay una condición, oye, tengo esta condición, ¿se cumple? ¿Se ha cumplido? Sí, pues entonces ejecutas estas instrucciones y luego sigues por aquí. No se ha cumplido, pues entonces ejecutas estas otras, pero al final se unifican, de manera que viene por aquí. Esto se ejecuta siempre, esto o esto dependiendo de la condición, y luego esto se ejecuta siempre. Fijaros ahora cómo se puede complicar la cosa, porque dentro de una de estas ramas podemos tener a su vez condiciones. ¿Qué ocurre si aquí ahora comprobamos otra condición? Pues que a su vez habrá una subrama. Y ya tendremos esta opción, esta opción y esta nueva opción. Y a su vez se puede ir ramificando. Entonces veis que, que el flujo de los programas se puede complicar mucho. En los lenguajes de alto nivel es un poquito más fácil, pero el ensamblador se complica porque son saltos que van de un lado para otro. Vamos a ejecutarlo esto paso a paso para que lo veáis. Vamos a Ahora mismo lo teníamos que eran instrucciones diferentes, ya hemos visto el resultado final. Vamos a verlo esto paso a paso. Lo, lo grabamos, lo ensamblamos. Empezamos a ejecutar la instrucción. T0. Voy a ponerlo en decimal. T0 vale 20, T1 vale 30, es decir, son distintos. Y entonces aquí va a comparar, oye, son iguales T0 y T1. Si son iguales, debe saltar a esta dirección que me da la etiqueta iguales, que es esta de aquí. Es 40, 0, 0, 20. Precisamente, si son iguales, debe saltar aquí. Si no son iguales, debe continuar por la siguiente dirección. En este caso, no son iguales, por lo tanto. ¿Veis? Continúa por aquí. Continúa por aquí. Imprime el mensaje. Luego hace un salto. Hacemos un salto incondicional para terminar. Porque no queremos que este código se ejecute. Este de aquí solo queremos que se ejecute si son iguales. Y es que aquí no, no son iguales los registros. Por tanto, ahora hacemos este salto y aquí terminamos. Vamos a repetirlo, pero cuando son iguales. Vamos a meterle, por ejemplo, 30 y 30. Pues si los dos son iguales, hacemos esto. Ay, perdonad, vamos a hacemos el reset, lo ejecutamos paso a paso. ¿Veis? Ahora son los dos iguales, 30 y 30. Y si son iguales, debería saltar a la dirección 20, que es esta de aquí. Y efectivamente se ejecuta esto de aquí. Y ahora ya continúa por aquí y termina. ¿Veis que estas instrucciones y estas instrucciones se han ejecutado siempre en ambos casos? Estas tres primeras. Y estas y estas ya solo dependiendo de si han sido iguales o han sido distintos. Con lo cual, en la memoria pues tenemos distintos bloques de instrucciones que se ejecutarán unas veces sí, otras veces no, ya dependiendo de las condiciones. Bueno, pues ya para para terminar esta parte de instrucciones condicionales, hemos visto la condición de igualdad, pero esto en el RISC-V pues podemos comprobar más condiciones. Las condiciones que están implementadas en los, en los rich files de verdad, los que son instrucciones reales, son la branch if equal, saltar si se cumple la condición, si dos registros son iguales, saltar si son diferentes, saltar si un registro es mayor o igual que el otro, si el primer registro es mayor o igual que el segundo, y saltar si el primer registro es menor que el segundo. Estas son las cuatro instrucciones básicas de salto condicional. Pero para hacernos la vida más fácil a los programadores existen pseudo instrucciones. En ellas tenemos toda la gama. Tenemos saltar si mayor o igual, saltar si menor que, etcétera. ¿Cómo podemos verlo? Pues aquí en la, en la ayuda del RARS lo podemos ver todo. Si nos vamos aquí a la ayuda, perdonar, aquí en help, abrimos la ayuda, si vemos las instrucciones básicas, aquí las podemos ver. Aquí tenemos el, la que ya hemos usado, que es, yo es la que suelo más la que más suelo utilizar, comparar si son iguales, comparar si uno es mayor o igual que, si T1 es mayor o igual que T2, esto es lo mismo pero con números sin signo, esta es si es menor que, en fin, aquí tenéis todas que tienen la misma sintaxis que funcionan exactamente igual, lo único que comparan, utilizan condiciones diferentes. Y si nos vamos a las pseudo instrucciones. Pues vemos que tenemos alguna más. Son todos los casos que hay, pues están cubiertos aquí con las instrucciones que ya el ensamblador lo traduce a las instrucciones necesarias reales de nuestro Rix5. Pues esto es todo, con esto ya podemos tomar decisiones y ahora ya con esto ya podemos hacer cosas. En el próximo vídeo veremos cómo utilizar precisamente estas condiciones para realizar bucles. Los bucles son saltos hacia atrás, pero ahora estos saltos ya no serán bucles infinitos, sino que, que ya podremos hacer que se repita una cierta parte del código un número determinado de veces, o hasta que se cumpla una condición. Cuando ya se deja de cumplir la condición, o cuando se cumple algo, entonces salimos de ese bucle. Y esto ya va a ser muy útil para implementar cosas mucho más complejas, pero. Todo viene de las instrucciones de salto condicional, que es lo que hacen que los procesadores realmente sean ya máquinas universales. Esto es todo de Subijuana Academy, que el Rigs 5 os acompañe.